hemos cambiado nada. Ahora tenemos bueno, una... Gorka, fíjate quién me acompaña esta tarde porque vas a alucinar. Esto me literalmente. Da la vida. Aquí estoy y de repente, ¡tachán! ¡Ole! Fíjate. No sé si quedarme con Alex o con Darío, porque los atuendos de los dos, la verdad que Alex, has encontrado, o sea, todo lo que tenías por casa te lo has puesto hoy. Prácticamente, sí. Eres un pirata, pero un pirata mecanizado. Pirata mecanizado, un pirata espacial, ambas cosas. Fíjate, Alex ya, que él en el pasado veía cómo iba a ser el futuro y ya tenía, pues aquí tenemos un brazo mecánico. ¿Qué más tenemos por ahí? A ver, ¿qué más? Armas un poco retrofuturistas. Un poco. ¿No? Un trabuco así un poco... tuneado. Cuidado con el trabuco. Uy, con este ojo, ¿ves algo? Con ese ojo no veo nada. No ves absolutamente nada. Es un parche. Nada. Lo que pasa es que los piratas antes llevaban parche y ahora se lleva. Este pirata está como para ligar, porque como si te acerque alguna a darte un beso, madre mía, la vas a dejar. Es verdad. Medio o alguno, claro, que es pirata. Es verdad. Bueno, por aquí también tengo a Darío, la que es pirata. La que habéis liado. Hemos tenido también un concurso de disfraces, os vemos a todos. Vamos a contarles a los espectadores qué es esto del retrofuturismo. Bueno, pues el retrofuturismo es la manera en la que imaginaban el pasado, el futuro en un momento del pasado. El steampunk en concreto es cómo se imaginaban el futuro desde el siglo XIX. Los imaginaban pues los zeppelines, grandes dirigibles, máquinas de vapor, máquinas del tiempo impulsadas con vapor. Para que todos nos entiendan desde casa, Darío, pues por ejemplo lo que hacía ya Julio Verne. Eso es. Exacto. De hecho, el steampunk está muy basado en el imaginario de Julio Verne. Bueno, Gorka, y claro, tú imagínate, pues antes nuestros antepasados imaginaban, qué sé yo, bicicletas que volaban, ¿no? Claro. Bueno, pues tampoco estaban muy desencaminados. Son lo que ahora mismo son los aviones, un poco más grandes que las bicicletas. En lugar de poder ir dos, vamos muchos más pasajeros, así que el futuro ha ido casi mejor, ¿no? Sí, sí. Mejor de lo que se imaginaban. Vamos a descubrir disfraces, ¿te parece? Me encanta. Muchas gracias, chicos. Es lo que más me gusta. Alex, vas estupendo, ¿eh? Te tengo que decir que yo creo que vas a ser el campeón del concurso porque, chico, no lo te falta tiene detalle. Todo. Pásalo bien, muchas gracias. Y por aquí tengo también a unas chicas. A ver. Oye, ¿dónde os compráis, Beatriz, estos trajes que lleváis? Casero. ¿Todo casero? Todo casero. ¿Y dónde encuentras todas estas cosas? Date una vueltecita que te veamos. Que te veamos. A ver, mira, lleva hasta luces, un cesto de mimbre, el baúl, ¿qué contiene ese baúl? Nada, cosilla. ¿Algún secreto? No. ¿Que no se puede contar? Exactamente, pero nada. Oye, te vemos maquillada. Sí. Perfecta. Para la ocasión, ¿te ves con posibilidades de ganar? Nos han dicho, no, pero bueno. Bueno, pues yo sí, mira, sube ya porque vamos a hacer una foto de familia. ¡Ay, qué bien! Oye, y Eva Cris, ¿qué te ha traído a ti por aquí? Bueno, pues es un evento que ya lo había escuchado otros años y este año digo, voy a acercarme a ver este mundillo. La verdad que está súper currado, las casas de juventud, jope, se lo han currado un montón, hay un montón sí, de gente disfrazada, fotos, stands, talleres súper chulos, la verdad es que está súper currado. Pues ya que hablas de los stands, vamos a mostrarles unos también a los espectadores. Venga. Vamos por aquí. ¡Ay, que nos lo han cerrado! ¡No me digas! Venía yo a mostraros. Este es tan maravilloso, pero... ¡Descúbrelo! Pero no han cerrado cosas del directo. ¡Descúbrelo! Chicos. Bueno, en fin, pues vamos a ver otro, ¿eh? Lo vamos a descubrir. A ver si van a reñir. Me encanta. Venga, lo que me falta, ¿eh? Que vengo a esta convención y nos reniegan. Vamos a abrirlo un poquito. ¿Me hacéis hacer unas cosas? Venga, que sí. Fijaros, ver, todo ver, lo que ver, tenemos por aquí. Pero qué maravilla. Que no se crea nadie que me voy a llevar nada sin permiso, ¿eh? Solo lo pues es lo mostrando. Próximo que te voy a pedir. Bueno, pues es una tienda que hay en Zaragoza y como estáis viendo, hay artículos pues también muy retrofuturistas como el sombrero que yo llevo. Y este tipo de complementos también se pueden comprar aquí en la capital aragonesa. Así que, Gorka, ya sabes, si te animas, pues oye, un hobby nuevo, nunca se sabe. A mí esto del retrofuturismo ya me conquistó el año pasado, lo que pasa que, al contrario que a esta chica, yo no me he enterado, pero el próximo año prometo estar. Gracias, Carol.